Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de edificios de consumo de energía casi nulo y vamos a intentar eliminar la confusión que hay en el mercado entre lo que es un edificio de consumo de energía casi nulo y un edificio pasivo o passive house. ¿Qué es un edificio de consumo de energía casi nulo? Pues básicamente la definición nos la da la Comisión Europea. Es un edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto y la cantidad casi nula o muy baja de energía que se requiere debe estar cubierta por energías renovables, en una amplia medida. Y, a ser posible, esas energías renovables tienen que ser producidas o generadas en el mismo edificio o en el entorno. ¿Cuál es el problema que tenemos con esta definición? Que si estamos trabajando en un ámbito técnico, es una definición muy imprecisa. Cuando se habla de energía o de eficiencia energética muy alta, ¿qué significa muy alto? Cuando se habla de que las energías renovables deben cubrir en una amplia medida la energía consumida, ¿qué es en una amplia medida? Bueno, pues la Comisión Europea lo ha dejado así abierto y ha delegado en los diferentes Estados miembros la responsabilidad de hacer una definición precisa. En el caso de España, se ha decidido que un edificio de consumo de energía casi nulo es lo que dice el código técnico de la edificación. Es decir, si tú cumples estrictamente el código técnico de la edificación, habrás diseñado un edificio de consumo de energía casi nulo. Pero bueno, yendo un poco más allá, vamos a ver un poco cómo ha evolucionado la construcción de edificios a lo largo de los últimos 2 siglos, para ver un poco en qué consiste ese edificio de energía, de consumo de energía casi nulo. En el siglo XIX teníamos unas viviendas muy mal aisladas, en el cual entraba frío del exterior, entraba calor del exterior, y al final lo que hacíamos para tener, digamos, para estar confortables o para alcanzar el confort térmico, era colocar una estufa en la cocina o en el salón, y de esa manera estábamos calentitos, pero solo estábamos calentitos en donde estaba la estufa. El resto de estancias de la vivienda, las habitaciones, solían estar bastante frías, con lo cual no teníamos un confort térmico dentro de la vivienda. ¿Esto cómo ha evolucionado a lo largo del siglo XX? Pues básicamente hemos dicho, yo voy a tener las casas igual de mal aisladas, es decir, voy a tener calor y frío intercambiando con el exterior, pero como yo quiero estar confortable, voy a llenar mis casas de equipos. Voy a colocar calefacción en todas las estancias, voy a colocar aire acondicionado en todas las estancias y de esa manera pues voy a tener cierto confort térmico. Bueno, es una manera de alcanzar el confort. ¿Cuál es el problema? Es que tiene asociado un consumo de energía muy alto, ya que tengo aire acondicionado, tengo calefacción, tengo que calentar la casa mucho porque tengo muchas pérdidas porque la tengo mal aislada. ¿Hacia dónde estamos evolucionando? ¿Qué es un edificio de consumo de energía casi nulo? Pues aquel en el cual yo me estoy muy bien aislado con el exterior, en el cual los equipos que tengo en el interior son muy reducidos, no voy a necesitar aire acondicionado, los sistemas de calefacción van a ser mucho más reducidos, pero aparte, como voy a necesitar cierta energía, esa energía la tengo que absorber del exterior, es decir, tiene que ser fuentes de energía renovables. La mayor fuente de energía renovable, evidentemente, es el sol, ¿de acuerdo? Yo puedo absorber esa radiación solar, pero también puedo utilizar la ventilación natural para refrigerar mi vivienda. Con lo cual, tendríamos una vivienda muy bien aislada y en el que el consumo de energía básicamente se hace interactuando con las energías renovables de nuestro entorno. Esa sería, digamos, la definición de consumo de edificio de consumo de energía casi. ¿Es un edificio passive house? Es decir, ¿es equivalente? No. A ver, todo edificio passive house es un edificio de consumo de energía casi nulo. Pero no todo edificio de consumo de energía casi nulo es edificio passive house. ¿Qué quiere decir esto? Pues que passive house es una manera de conseguir un edificio de energía casi nulo. Pero hay otras maneras, desde mi punto de vista, más acordes a nuestro entorno mediterráneo, de conseguir ese edificio de consumo de energía casi nulo. ¿Qué es el passive house? ¿Qué es el edificio pasivo? Pues es un criterio, un diseño que viene de Europa Central y de Europa del Norte, básicamente que lo que consiste es, me aíslo muchísimo del exterior, bunkerizo mi vivienda, prácticamente no interactúo con el exterior, el poco aire que intercambio con el exterior para mantener la salubridad del aire interior lo hago a través de intercambiadores de calor y como estoy tan aislado de mi entorno, pues evidentemente consumo muy poca energía. Bueno, es una manera. ¿Es la manera ideal para un país como España, un país mediterráneo? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Pues porque yo lo que tengo que hacer es un diseño inteligente de mi edificio que me permita interactuar con el entorno, que es más agradable que en el centro y en el norte de Europa, y de esa manera no tengo que recurrir a los extracostes de aislar en exceso la vivienda o a los extracostes de hacer una vivienda totalmente hermética. Entonces, resumiendo, edificio de passive house, de edificio pasivo, es un edificio de consumo de energía casi nulo, pero
No al revés, es decir, no todos los edificios de consumo de energía casi nulo son edificios passive house. ¿Cómo podemos conseguir un edificio de consumo de energía casi nulo con ese diseño inteligente? Pues básicamente aprovechando la radiación solar en invierno, es decir, yo lo que tengo que hacer es absorber esa radiación solar, calentar mi edificio, no solo el aire, sino la estructura de mi edificio y mantener ese calor durante más tiempo dentro del edificio. Y si estamos en un entorno muy cálido en el cual lo que tengo que hacer es refrigerar, lo que tengo que hacer es aprovechar la ventilación nocturna para refrigerar mi vivienda durante la noche, que la temperatura exterior suele ser agradable, y de esa manera puedo mantener la vivienda fría durante más tiempo a lo largo del día, reduciendo en ambos casos la demanda energética. Esto es todo por hoy, muchas gracias por su atención. Les invito a entrar en la página web de IECA, donde encontrarán más información al respecto.